¡Mamá! ¡Mira ese muñeco de nieve! No se está quedando muy grande, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Pero qué bonito se ve, mis niñas! ¡Volteen para acá! ¡Les tomaré una foto para el recuerdo! Ojalá el señor Nieve se mantenga vivo de aquí a que llegue papá en la noche. ¡Sí! ¡Y celebrar todos juntos la Navidad! ¡Espero que Santa cumpla nuestros deseos esta Navidad! No me interesa celebrar esa festividad, Lynn. Será como todos los años anteriores. Llegaré de madrugada por trabajo. Ustedes hagan lo que gusten para festejar, pero no ilusiones a mis hijas con esas tonterías. Seishomaru realmente no le gusta nada que tenga que ver con la Navidad. Solo espero que nuestras hijas tarden mucho tiempo en darse cuenta que su padre prefiere el trabajo a estar con nosotras en estas fechas. Y ellas puedan seguir siendo felices el mayor tiempo que me sea posible para ellas. Ustedes tengan fe, mis niñas. Esperemos que el señor Nieve resista. ¿Navidad? Supongo que Lynn y mis hijas lo que desean es algo similar a esta foto. Regalos debajo del árbol y convivir. Todos juntos. ¡Seishomaru! Bienvenido, amor. A las niñas las venció el sueño. Estaban esperándote, pero como sabía que no querrías celebrar... ¡Shh! Escúchame, Lynn. Mi infancia y adolescencia no fueron precisamente fáciles. Entre mi padre con su segunda familia y mi madre que quiso mostrarse fuerte frente a mí para que yo no sufriera, no existía cabida para celebrar la Navidad. Pero... ahora ustedes son mi prioridad, mi familia. ¿Eh? Y no tienen por qué pagar lo que me haya ocurrido en el pasado. Seishomaru. Discúlpame porque años anteriores no había dado la oportunidad a celebrar con ustedes. Te prometo que todo será diferente. Solo tenme paciencia, Lynn. Entiendo que para ti estas fechas sean algo complicadas. Aún recuerdo cuando recién salíamos y solamente por mí celebrabas la Navidad, aun cuando no te gustaba. Pero ahora estamos casados y tenemos dos niñas hermosas y ellas no quieren otra cosa más que pasar tiempo a tu lado. Y de verdad, el que quieras hacer este cambio por nosotras significa mucho para mí. Ven aquí, mi pequeña. Les traje regalos. Me gustaría despertar al menos un rato a las niñas para ver su expresión cuando los reciban. ¿Amor? Dime. De verdad, muchas gracias por esto. No pude haber recibido un mejor regalo para Navidad que comenzarla contigo. Te amo. Ven, vamos con las niñas. Pequeñas, miren quién llegó. ¿Qué pasa, mami? ¿Es papá? ¡Setsuna, llegó papá! ¡Papá! Así es, a papá lo trajo Santa Claus. Se lo encontró en el camino y decidió traerlo de regreso a casa. Además, me encomendó que sus regalos se los diera personalmente, apenas comenzara la Navidad. ¡Feliz Navidad, hijas! ¿Lynn? ¡Tawa! Te dije que Santa sí nos traería este año nuestro deseo. ¡Sí! ¡Estamos todos